Encantado de estar aquí. Ha habido un momento que para mí ha sido muy difícil. Bueno, yo llevo una semana intentando escribir qué iba a decir, pero ocurre siempre que uno plantea las cosas, lo que quiere decir, lo escribe y, como sabéis, termino rompiendo. Y termino rompiéndolo para actos como este, ¿no? Porque este es un espacio para sentimientos y un espacio para emociones, ¿no? Y cuando los sentimientos y las emociones se colocan en el frontispicio de lo que uno quiere plantear, desde luego, ¿para qué escribir, no? Es mejor hablar de lo que uno ha vivido y sobre todo de lo que estoy viviendo aquí esta noche, ¿no? Y digo que he vivido un momento difícil porque la primera canción sabía que la iba, por el peso de ese realismo que ya la edad te da, que la iba a soportar, ¿no? La de cómo hemos cambiado. Sabía que no me iba a provocar ningún trauma. Pero la segunda de las canciones, cuando la leí en el programa, sabía que me iba a romper un poco. Y que me iba a romper un poco desde el punto de vista emocional, porque es la canción que Rosario y su grupo interpretaron el año pasado en la graduación de mi hija, que era el último de mis hijos que estudiaba en el IES Casabier. Yo estoy muy orgulloso de que mis tres hijos hayan estudiado en el IES Casabier. Y esa canción, aquella noche del mes de junio, en el patio del instituto, me provocó unos sentimientos que eran difíciles de explicar racionalmente, porque es una bella canción, pero no siempre las canciones bellas tratan de cosas bellas. Esta canción trata de la diáspora de los amigos. Y la diáspora de los amigos uno la puede entender desde el punto de vista de ser profesor, de compartir con muchos profesores a lo largo de estos años ese proyecto educativo que ha sido IES Casabier desde que fue Extensión Sidón y yo tuve la responsabilidad. Y la puedo explicar y me la puedo y no me provoca, como digo, ningún tipo de trauma, pero sí me rompe más desde el punto de vista emocional cuando es la diáspora de gente joven que durante mucho tiempo estuvo junto en el colegio, en la primaria, que después hizo secundaria en el mismo sitio, que hizo bachillerato y que llega el día en que se va y que cada uno va para un sitio. Es verdad que después se suelen reencontrar, algunos de los que han hablado aquí lo han dicho, de los alumnos. Lo decía Antonio Martín, la mejor semana es cuando vuelvo y me junto con la gente de entonces, ¿no? Pero no deja de provocarte un exceso de emociones difíciles de controlar en un acto como este, por lo menos para mí. Fue aquella noche del mes de junio del año pasado y vuelve a ser esta noche cuando empezamos a vivir, estamos viviendo un día maravilloso, como es el día en el que conmemoramos 25 años del IES Casabier. Y un día como este es maravilloso por la gente que aquí ha estado, por la gente que está ahí, por la gente que a lo largo de los 25 años ha estado en el instituto, en una orilla que es la del profesor y en la otra orilla que es la del alumno, que algunas veces aquí se ha recordado, sobre todo cuando son actividades extraescolares, se suelen unir las dos orillas. Después, normalmente, cuando se trata de otro tipo de actividades, las orillas se suelen mantener cada uno en su lado. Pero como digo, aquí ha habido gente y hay que sentirse orgulloso, todos los que habéis sido profesores, todos los que habéis tenido la responsabilidad de dirigir este instituto, de tener cargos directivos y el personal de administración y servicios, tenéis que estar orgullosos de los 25 representantes de esas 25 promociones, de lo que son ellos y lo que son también los que no están aquí, que no todos han tenido el mismo éxito que ellos, pero que también formaron parte del mismo proyecto como alumnos. Y bueno, a mí me tocó lo que me tocó, a mí me tocó empezar. Y empezar yo creo que no es lo más importante de un proyecto, puede ser lo más arriesgado en un momento dado. Te toca poner el primer grano de arena y tuve grandes compañeros con los que ponerlo. Y tuve grandes compañeros como profesores. No los voy a mencionar todos, voy a mencionar a Mariló porque sigue aquí, ¿no? Porque es un poco el hilo conductor desde aquellos tiempos hasta ahora en cuanto al profesorado. Pero también no me voy a olvidar de Juan, el conserje, que yo no sabía muchas veces si era el conserje del instituto o era el probador de Fórmula 1 de Renault, porque sabéis que Juan tenía una rara afición por la velocidad con ese Renault 5 que en aquellos tiempos tenía, ¿no? Era quien hacía más rápido el trayecto entre Cádiz y Benalúa. Y algunas veces no siguiendo el camino más recto. Pero, como digo, ellos dos, en lo que es el profesorado y en lo que es el personal de administración y servicio, han sido como las columnas de Hércules de este proyecto que es el IES Casabier, ¿no? Un proyecto, como digo, que me siento orgulloso
de haber participado en su inicio y sobre todo me siento orgulloso de quienes le han dado continuidad al proyecto, porque mantener un proyecto como este es siempre una tarea difícil, por mucho que a algunos le parezca fácil. Y es maravilloso el día de hoy, porque permite lo que aquí Manolo planteaba y algún otro compañero, me refiero a Manolo Sánchez. Es decir, vivimos momentos duros y difíciles para el sistema educativo público, el que defendemos los que estamos aquí, los que han estado aquí sentados, los que estáis ahí sentados. Y más que nunca ahora tenemos que conjurarnos para que este proyecto, que nació como nació, que ha vivido como ha vivido y que ha dado frutos tan maravillosos, tiene que seguir dando los mismos frutos, le pese a quien le pese. Y eso requiere del esfuerzo del profesorado, eso requiere del esfuerzo del alumnado, pero eso requiere sobre todo del esfuerzo de los gobiernos, sean del signo político que sea. Por lo tanto, esto tiene que ser además un acto de conmemoración, pero de reafirmación, en una creencia, porque este proyecto fue bonito, es bonito, pero estoy seguro que va a ser maravilloso. Muchas gracias y que cumplan mucho más.